Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Paralelo Cero, el clásico de la náutica argentina que te muestra todo lo que está sucediendo en este fabuloso medio. Acuérdense que también nos pueden ver a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora en nuestro programa Los Adelantos. Mirá. En el Delta conocimos el crucero clásico Coni. En Regnicoli nos mostraron el nuevo Suzuki de 250 HP de potencia. Y te mostramos en detalle el Custom Cross, un open cruiser muy completo. Regnicoli es en Argentina el representante exclusivo de la marca de motores fuera de borda Suzuki, que para muchos dentro del mercado son los mejores. Hoy aquí en Paralelo Cero te vamos a mostrar uno de sus últimos lanzamientos. Estamos hablando del Suzuki 250SS. ¿Cuál es la gama de motores Suzuki que se está comercializando en la Argentina en este momento? Me refiero al tope de gama. Bueno, como alta gama viene un nuevo motor de 250 HP, un motor un poco más picante, un poco más deportivo. Es un motor de V6, obviamente doble árbol derivado a la cabeza, 24 válvulas. La altura del motor es para embarcaciones que casualmente son deportivas, de 20 pulgadas, para andar rápido. Un diseño de transmisión muy especial para la alta velocidad. Puede venir con hélice hasta de 32 pulgadas. Sí, hay variables de hélices. Sí, hay como 15 o 18 hélices diferentes. La inyección es multipunto, cada cilindro tiene su inyector. Es secuencial, que eso es una característica de Suzuki que no muchos la tienen. Este nuevo 250 SS, ¿qué plan de mantenimiento preventivo tiene? Ninguno que varíe con respecto a las demás. El aceite, que son 8 litros, no es ningún aceite especial. Solamente requiere tratar de que se le ponga el combustible de un alto octanaje, ¿no? ¿Cómo es el periodo de asentamiento del motor? Son 20 horas. En ese periodo lo que la fábrica aconseja es cuidarlo hasta que venga de vuelta a un mecánico habilitado, que tenemos muchos en todo el país. Le hace la preentrega de las 20 horas y de ahí en más, si quiere ir a fondo de acá hasta Misiones, no tiene problema. Me gustaría que ahondes un poco más en cuanto a ver el peso que tiene y en qué embarcaciones estaría cómodo. Dentro de que es un V6 de 4.050 centímetros cúbicos de cilindro, es un motor grande, pero pesa 262 kilos. Y bueno, está especialmente diseñado para embarcaciones rápidas. ¿Qué debería sentir o qué es lo que sentiría el usuario de este 250SS al momento de tenerlo en su embarcación y acelerar? Mucha reacción, mucho pique, una superior velocidad final con respecto al estándar y sin descuidar el consumo. Los centímetros cúbicos que gasta por caballo por hora son los mismos que el otro motor y la verdad no lo podemos creer. ¿Cuáles son las calificaciones de emisiones? Bueno, este motor sigue respetando la norma más alta que hay actualmente en los fuera de borda, que es ultra low. Se puede usar donde uno quiera. Service, representación en el país de la marca y garantía. El service tenemos en todo el país. Tenemos los repuestos y lo que puede no haber se trae rapidísimo y el servicio, por suerte, tenemos en todo el país. Hernán, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.
Y en mis manos tengo Paralelo Cero Magazine. Aquellas personas que aman el papel, la buena ilustración y el excelente contenido no pueden dejar de acercarse a los principales kioscos de Capital y del conurbano para poder adquirirla. Y aquellos que son más amantes de internet y todo lo que sea navegación pueden ingresar a comunidadnautica.com y la tienen totalmente digitalizada. Como les digo siempre, no solo la mejor náutica, sino todos aquellos temas que a vos te interesan encontrar en una publicación. Destinos, los mejores, autos, motos de alta gama y muchísimas cosas más. Paralelo Cero Magazine puede ser tú. Ahora, momento de la primera pausa y no te vayas que hay mucho más Paralelo Cero. Ya volvemos. Hay mucho más Paralelo Cero por el Garage TV. Tras la pausa, un crucero clásico de 1947. Ya volvemos. Connie es un elegante crucero de madera fabricado por el astillero Bader y botado en el año 1947. Sus propietarios son excelentes anfitriones y no solo compartieron con nosotros la historia de este barco, sino que también salimos a navegar en una hermosa tarde en el Delta. Mirá. Dice mi productor, en otoño, en el Pajarito, arriba de un clásico y Bader encima. ¿De qué año es esta embarcación? La embarcación es de 1947, modelo Diana. Y bueno, acá lo tenemos, hacemos lo mismo que veníamos haciendo con las otras embarcaciones, con el turismo. Estuvo casi 2 años abandonado. Y bueno, lo estamos levantando, ya le hicimos la cubierta. Bueno, ahora después van a venir las bandas y después abrimos el fondo. Y mientras seguiremos trabajando. ¿Cómo apareció en tu vida esta embarcación? Y mira, esta embarcación era del hermano de una amiga. Yo ya lo había visto antes al barco, sin saber que era del hermano de mi amiga, y bueno, cuando me dijo, ¿querés ver el barco de mi hermano? Lo fuimos a ver y bueno, lamentablemente tuvo un accidente, falleció, y bueno, ahora nosotros lo estamos levantando con mucho cariño, en honor a él también, ¿no? Nosotros, como te decía antes, somos nacidos y criados en la isla y nos gusta mucho esto, y queremos que la gente vea lo que es el Delta nuestro, que no conocen la verdad el Delta, lo que es. Claro. Esto es único en el mundo. Sí, la verdad que sí, quedan encantadas. ¿Qué te parece si arrancamos con sus dimensiones generales? Tiene 10.05 de eslora, 2.64 de manga y 1.34 de puntal, cala 65 centímetros. Tiene un motor gasolero, motor Yanmar, 110 caballos. No es el original, pero bueno, el motor está nuevo y bueno. Cuando subimos a la embarcación, ¿de qué manera está distribuido? Bueno, cuando entramos se pueden sentar acá 6 personas, acá 4 más. Entramos, tiene una cocina, heladera, tiene un baño, tiene camarote para 4 personas y uno chiquitito adelante para 3. ¿Y qué tipos de paseos son los que se hacen a bordo de Connie? Mira, el tradicional es el de 1 hora y media. Hacemos Luján, Sarmiento, San Antonio. Nos vamos al Río de la Plata, sí. Salimos a Los Palos y volvemos por el,
por el Luján. Y después otros paseos también, podemos ir hasta el Paraná de las Palmas, y ese es con fondeo, ¿no es cierto? Con comida a bordo. Y también nosotros tenemos el día de crucero, que por ejemplo una familia quiere pasar todo el día arriba del barco, salimos a las 11, damos un paseo, fondeamos en el Río de la Plata, se pueden bañar, tenemos kayak, parrillita. Ah, es bien completo, es para pasar el día entero. Exacto, y siempre bebidas a bordo, agua gaseosa. Bueno, está buenísimo para que la gente sepa y te contacte. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y por supuesto unas gafas, bueno, Union Pacific, para que disfrutes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por la nota. No, por Nos estamos viendo. Y en este espacio, momento de hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información, puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Ahora sí, nos vamos a la segunda y última pausa, pero no te vayas, que hay más Paralelo Cero. Ya volvemos. En menos de un minuto en Paralelo Cero conocemos el Custom Cross. No te vayas. Y si quieres ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com y ten en cuenta que vas a poder ver la programación completa de este canal, estés donde estés. El Custom Cross es un moderno open cruiser de poco más de 9 metros de eslora, que no solo tiene un cómodo cockpit, sino también unos amplios interiores y también muchísimo confort a bordo. Te lo mostramos de proa a popa. Este es el nuevo Custom Cross, modelo que en 2018 presenta Custom Yachts al mercado local, siguiendo la tendencia actual de embarcaciones de menos de 10 metros de eslora con motorización fuera de borda. El Cross está desarrollado sobre un probado fondo de la marca como es el del Custom Special, del que se produjeron hasta el momento alrededor de 500 unidades. El rediseño de la popa, que divide en dos la planchada, y el agregado de un bracket para el motor se integra con naturalidad al resto. El casco tiene una V moderada en proa y cuatro cantoneras por lado con características propias que le dan una navegación suave y con buen deslizamiento. El cockpit tiene buenas dimensiones y comodidades con dos asientos enfrentados. Buena transitabilidad y el asiento para el timonel de buen tamaño y con una correcta posición para el acceso a los mandos. Una toldilla puede cubrir el sector dando protección, además de permitir armar un cerramiento integral. La calidad de la tapicería del área es destacable tanto por las telas como por las combinaciones de colores. Al parabrisas envolvente por dentro se lo valora por el ángulo y altura adecuados y por fuera por el toque de deportividad que aporta al diseño del modelo.
Accedemos al interior a través de una puerta doble y nos recibe un ambiente luminoso y con buena altura. Tiene una configuración convencional con una cama doble hacia proa, dinette sobre la banda de estribor, un generoso sector de cocina enfrentado, baño completo compartimentado y conejera hacia popa con ventilación y luz natural. Trae un equipamiento de serie acorde al producto, al cual opcionalmente se le pueden adicionar un calefactor, barra de esquí, navegador y demás elementos habituales que el modelo permite. El Cross está construido íntegramente en plástico fibra de vidrio reforzado y tiene muy pocas matrices, consecuencia de modernas técnicas de fabricación que facilitan la producción y que aportan mayor solidez al modelo. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Acuérdense que Paralelo Cero tiene una amplia plataforma de comunicación para estar en contacto durante la semana. Y por supuesto les recuerdo nuestro Instagram, donde constantemente posteamos novedades y muchas cosas más. Mi Instagram personal, honestidad78, y por supuesto también ahí me pueden escribir. Un beso muy pero muy grande y los espero aquí la semana que viene. No me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chau!